En la comunidad de Chitomach se realizó la entrega de semilla de camote Icta Dorado BC con el apoyo del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola Icta. Este camote es un tubérculo biofortificado que contiene alto contenido de betacarotenos y vitamina A, por lo que al alimentarse con camote contribuye a mejorar la capacidad visual y fortalecimiento del sistema locomotor. Proporciona nutrientes al organismo, por lo que es muy importante se incluya en la dieta alimenticia. Para evitar enfermedades, se deben lavar bien los alimentos que se van a preparar, lavarse bien las manos y los utensilios de cocina para eliminar suciedades. Para preparar la papilla, al agua agregar la camote. Y una rajita de canela y lo dejamos a cocer. Adicional a la lactancia materna, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recomienda la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, con alimentos como frutas y verduras machacadas, suaves y espesas, con el fin de aportar nutrientes al niño. Recuerde que el bebé está aprendiendo a comer y puede escupir la comida, por lo que debe tener paciencia, con calma y con cariño debe enseñar al bebé para que aprenda a comer. Es importante que los alimentos sean espesos para que el bebé crezca bien y saludable. No se preocupe, el bebé no se atorará con la papilla. A esta edad, el bebé ya puede digerir los alimentos sin problema. Recuerda que antes de dar de comer, debes lavarte las manos. Cuando el bebé cumpla 6 meses, se debe alimentar de 2 a 3 veces al día. La cantidad de papilla o alimento que le dará aumentará poco a poco, hasta llegar a darle de 2 a 3 cucharadas soperas por tiempo de comida. Y al cumplir los 9 meses, se debe iniciar a alimentar con verduras y frutas en trocitos, dando raciones de 3 a 4 veces al día. La cantidad de alimento también aumentará poco a poco, hasta llegar a darle de 3 a 4 cucharadas soperas por tiempo de comida. El bebé puede usar sus manos para comer, siempre que éstas estén bien lavadas.